Mamá, ¿podemos jugar Piggy en Roblox? Sí, el cero dice que es buena en eso. Su fracaso es gracioso. Yo pierdo, no es tan gracioso. Me da mucha gracia, la verdad. Les mostraré a todos ustedes. ¿A quién le importa? Susi, ¿puedes dejar de hablar? Creo que me van a sangrar los oídos. Eres inseguro porque sueñas como un hombre de 19 años. Es un efecto de nacimiento. Yo también me ofendo. Ahora déjame mostrarte como un verdadero profesional. No, no puedo hacer esto. Necesitas la llave inglesa para eso, Peppa. Peppa, detente. No puedes. No la nevera, Peppa. No toques eso. Ok, estoy de vuelta. Superé lo que me dijo. Pero, ¿qué? ¿Me abandonaron? ¿De nuevo? ¡Qué montón de vagabundos! Bueno, está bien poder intentarlo. ¡Hey! Estos jugadores en línea se parecen a mis amigos Flakers. ¡Qué extraña e inexplicable coincidencia! Ay, me perdí de algo. Oh, Dios mío. Parece que estamos... ¡Wow! Parece otra loca aventura para el equipo de Peppa. Cállate, Susi. Tengo el presentimiento de que no estamos soñando y esto es real. ¿Cómo puede pasar esto? ¿Hablas en serio? ¿En serio preguntas esto? ¿En señorita rabieta enloquece por la por computadora? Bien, no hacía falta señalar con el dedo. Pero si este es realmente el juego de Piggy, está bien. Todo lo que tenemos que hacer es encontrar las llaves y esas cosas. Apuesto a que una vez que escapemos de la casa y ganemos, volveremos al mundo real. No es problema. Si muero, encontraré la manera de bajar del cielo y de matarte. Susi, tú no vas al cielo. ¡Ah! Espera, ¿es un bot o es player? ¿Qué significa eso? Bueno, si es un bot, el juego controla a Piggy como la IA. Pero si es un jugador, alguien de verdad toma el control. Bueno, solo nos está mirando. Tiene que ser una persona. Ayuda. Estamos atrapados aquí.
¡Oh, por Dios! ¿Estos gráficos son tan realistas? Probablemente es muy buena idea, ¿correcto? ¿En serio? Vayamos al baño. Ayúdame. ¿Qué? ¿Cómo llegaron ahí abajo? Pero no escapar cuando se acaba el tiempo, ¿no es? ¿No se acaba el tiempo? Sí, miren. Estoy aquí. Tengo que empezar a buscar llaves y esas cosas. ¡Ritosa! Podemos ir ahora, ¿sí? ¿Puedes ir al juego? Sí, ¿por qué? Encontré una llave. Esa es una banana. Encontré una llave. Bueno, vamos. Sé dónde va esto. ¡Ah! Lo tengo. ¡Felicidades! ¡Olvídalo! ¡Me voy! ¡Susi, no! Espera, ¿qué? Oh. Levántate, tenemos que movernos. ¡Ja! ¡Ritosa! ¿No suele estar tapiada esta zona? Me pregunto quién... Hola, chicos. Zoe. ¿Cuánto tiempo llevas aquí? Mucho tiempo. Mastican las tablas y bloqueaban el espacio de acceso. Wow, chicos. Creo que somos de la vida real. El juego no funciona correctamente. Es por eso que podemos romper las reglas. Esa es una trampa. Me gusta esa trampa. Vamos. Está bien con eso. Me quedo aquí. Los muertos no... Veremos por ti, Zoe. Los muertos no vuelven. Ellos nunca regresan. ¿Cuánto tiempo llevamos aquí? Un infierno, y son... No puedo soportar esto. ¡Los poderes de trampa! ¡Actívense! ¡Oh! Espera. Se detuvo. Wolf, Wolf, bebé. Suena como un hombre de 19 años. Sí, definitivamente. Haz que se reinicie. Quizás el juego termine. Bueno, en realidad no. Reinicia tu personaje. Peppa, espera. Seguro, yo puedo hacer eso. ¡Peppa! ¿Qué? ¿Cuál es tu trato?
Cuando alguien que juega como Piggy se reinicia, el bot ocupa su lugar. El bot sabe dónde estás. Hola, volví y encontré una pistola. Eso está inconsciente. Soy muy buena en este juego. ¡Vamos! Esto es tan intenso. Pero qué... Encontré el código de la puerta. Intentamos atravesar esta puerta, pero no funciona. Necesitamos la llave final. Debe estar en el baño de arriba. ¿Qué? La llave final no estaría en una de las primeras salas disponibles para los jugadores. No tendrían sentido. Estás celosa de lo que esté haciendo. Mejor que tú. ¡Pero no hiciste nada en todo este tiempo! ¡Basta! No llegaremos a ninguna parte discutiendo. ¡Sí! Si es necesario, revisaremos 3 veces cada área, pero tenemos que trabajar juntos. ¡Sí! Primero de lo primero. ¡Sí! ¡Pepa, espera! La llave tiene que estar ahí. Olvida la llave, olvida y ayúdame. Olvida la llave, olvida la llave, olvida la llave, olvida la llave. ¿Por qué crees que está ahí? Solo estás adivinando. No es así, no es así. No hay nada ahí. Por eso no dices nada. Pepa, eres terrible en este juego. Deja de intentar demostrar que no lo eres y ayúdame. Te lo voy a mostrar. ¡Pepa! Te lo dije. ¿Qué sucedió? ¡Gané! ¡Basta! ¡Gané! ¡Gané! ¿Cómo que no? Cometí un error. ¡Oh, Dios mío, chicos! Lo siento mucho, Susie. Está bien. ¿En serio? Ahora sí. Eso justo. ¿Dónde estamos? No lo sabemos. ¿Cómo vinimos aquí cuando nos mataron? ¿Es como una sala de espera? Oh, Dios mío. Chicos, yo escapé totalmente de la casa. Te dije que era buena en el juego. Pau, bien.
Literalmente no podría haberlo hecho sin toda su ayuda. Lo siento. El trabajo el equipo hace que el sueño... Aún no entiendo qué está pasando. Y ahora que el juego terminó, estoy seguro de que Doc hará algo para sacarnos, ¿verdad? No sé qué hacer. No hará lo que quiero. ¡No! ¿O no? Estamos en el segundo capítulo.